El disco se llama Fuente y Caudal, Entre dos aguas fue el tema que pegó y que se hizo popular, que fue la primera vez que un tema de guitarra pues se sonaba en discoteca. Pues aquello fue una improvisación, yo tenía el disco acabado pero me faltaba un tema y no sabía qué hacer porque no tenía nada compuesto y improvisé eso. Fue una improvisación, llamaron a un bajista, a un percusionista, salió aquello, era como para rellenar el disco y de pronto fue lo que le gustó a la gente. Lo otro era mucho más elaborado, todo lo demás. Había mucho más riqueza de todo tipo, pero eso pues no llega al gran público, no tiene por qué llegar además, y no me quejo, porque si yo me he pasado 30 años de mi vida encerrado en un cuarto puliendo alguna cosa, una persona que no tiene ni idea no tiene por qué entenderlo, ¿no? Por eso lo lógico es lo fácil, pero bueno, yo mi meta es llegar a los pocos que sí me entienden. Esa es la satisfacción, el saber que, por ejemplo, dentro de la tradición del flamenco, pues ya mi manera de sentir se ha quedado como tradicional, como algo para todos los que vienen detrás. Eso ya es, eso es el sentido del éxito. Ni el dinero, ni la fama, ni comprarte un jet privado, eso no es, para mí no es el éxito. Para mí el éxito es eso, saber que lo que yo hago, pues ya va a quedar ahí, va a quedar para muchos años. Eso es una satisfacción enorme, y por eso trabaja y por eso te encierra la mazmorra, por cariño a esa música, a esa gente, a esa cultura. Tocar bien, ¿cómo se toca bien? Pues encerrándote en un cuarto, está claro. El que viene a aprender a tocar y ya está pensando en cuánto le van a pagar, en qué traje se va a poner para salir al escenario, en la actitud que tendrá cuando se ponga delante del público, ya está perdiendo un tiempo irrecuperable. Uno tiene que, la actitud de un artista es hacer lo que haces para darte gusto, placer tú mismo. Y bueno, pues si te pagan además, ya eso es el colmo. Esa debe ser la actitud. Y es cuando realmente llegas a hacerlo. Si estás con la actitud pues, diferente a la otra, la de cuánto voy a ganar si consigo, o quién voy a ser, o cuánto importante voy a ser si hago esto, ahí no hay nada que hacer. Porque si no lo consigue, que es lo más lógico que no lo consiga, vas a ser un frustrado. Entonces es negativo. Yo nunca pensé en que yo podía ganar con la guitarra ni el dinero, ni la fama, ni el prestigio que me ha dado. Porque mi pretensión no era más que tocar bien, esa era mi ilusión. Y tener la posibilidad de tocar algún solo de guitarra en algún espectáculo de aquellos que habían cuando yo era niño, de Juanito Valderrama o de Pepe Pinto o de no sé, Omar Escobar, esa era mi meta. Yo no podía imaginarme de pronto ver los teatros llenos en cualquier ciudad del mundo y con la gente de pie. Eso es que no me entraba a mí dentro de mis previsiones. Y eso ha venido solo, yo no lo he buscado. ¿Y cómo ha venido? Pues encerrado en mi cuarto, en la mazmorra, pasándome horas y horas y horas con dolor de estómago y fumándome dos paquetes de tabaco.